Bien, se preparan jóvenes, vamos a empezar la clase. Busquen sus elementos de apoyo, lápiz, papel, calculadoras. Bien, respecto al tema medidas de tendencia central y dispersión, tema de esta semana, ya hemos hecho la primera parte, falta la segunda. Ahí vamos a buscar por dónde anda la segunda. Acá está el tema, medidas de dispersión. Esto ya lo habíamos pasado. También habíamos hecho una especie de sondeo de cómo se medían las desviaciones de los datos respecto al centro de la muestra. Y también dijimos que la varianza es nada menos que un promedio. Media aritmética de quiénes, de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a la media aritmética. Las unidades de la varianza están elevadas al cuadrado y los datos tienden a acercarse alrededor de la media, ¿no? Cuando eso ocurre al conjunto se le llama homogéneo. Cuando no se le llama heterogéneo. Un caso real que está ocurriendo ahora es que se pide a la gente que no se aglomere, ¿no? Que respeten su distancia, distanciamiento social. 1,5 metros incluso entre persona y persona. Pero ¿qué pasa? Que la gente se aglomera. Podemos decir entonces que ahí, cuando se aglomera mucho, la concentración y en estadística la concentración es buena, porque quiere decir que los datos están cerca de un núcleo, ¿no? Para nuestra situación de pandemia eso no es cierto, ¿no? Bueno, no es bueno. Pero para estadística sí es bueno que haya concentración de los datos. Ahora sí, vemos este ejemplito. Si me dan estos cinco datos para ir midiendo su dispersión, yo calculo su media. Sumo los datos y divido entre 5, porque son 5 datos, y sale eso, 5,8. Luego elaboro una tabla en la que para cada dato pongo un renglón. El dato 2 tiene su renglón, el dato 4 también, y así. En esta primera columna he desviado, mejor dicho, he tomado diferencias. A cada dato le he restado la media y salen números negativos algunos, positivos otros, ¿no?
Negativos los que son menores que 5,8 y positivos cuando el dato supera. 7 menos 5,8 es 1,2. 11 menos 5,8 es 5,2. Otras medidas de dispersión, otras desviaciones, son las que no toman en cuenta el signo, sino de frente el valor absoluto, nada más, ¿no? Sin tomar en cuenta si son menores o mayores que la media. Estas son las distancias que separan a los datos de dicha media, distancias absolutas. Se llama desviaciones absolutas. ¿Por qué se prefiere esto? Porque las desviaciones con signo tienen la mala propiedad de que siempre suman cero. No conviene hacer cálculos cuando un total es cero. En cambio, si el total es diferente de cero, sí podemos decir que en promedio cuáles son las desviaciones, ¿no? Y hay una teoría más avanzada que cuesta un poquito demostrar, pero que dice que mejor que el valor absoluto es el cuadrado. Hay que elevar estas diferencias al cuadrado. Y con ellas calculamos las desviaciones. Veamos. Una primera forma de desviación es la desviación media absoluta, ¿no? Esto sería una medida de dispersión. No se usa mucho, pero la presentamos por perfecto. Se suman los valores absolutos de las desviaciones que están acá. Esa suma vale 14, no, 12,8. Se divide entre el número de datos de 5 y esta es la medida, digamos, de dispersión calculada con el nombre de desviación media absoluta. ¿Bien? 2,56. En promedio, cada dato está alejado de la media en 2,56 unidades. Pero como hemos dicho, es preferible considerar los cuadrados de las desviaciones. Cuadrados que acá están tabulados y que sumados dan 46,8. Al dividir entre 5 sale un promedio de esos cuadrados, sale 9,36. Más adelante la lógica indica que debemos sacar raíz cuadrada porque si mantenemos estos números, por ejemplo, si hemos promediado años de una persona, entonces acá saldrían años al cuadrado. Si hemos promediado pesos, como si estos fueran kilos, estos serían kilogramos al cuadrado. ¿Qué cosa es eso, no? Entonces obliga a sacar raíz al número que salió de los cuadrados. Y aquí esto ya sí tiene unidades normales, ¿no? Si yo saco raíz cuadrada a 9,36, lo que sale tiene unidades. Si estos fueran kilos, estos serían también kilos, ¿no? A esta raíz cuadrada se le llama desviación estándar. Y definida es, pues así, ¿no? Es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, el símbolo de la varianza, en lugar de ser una V, como cualquiera puede pensar, es un S cuadrado. ¿Por qué? Porque justo es el cuadrado de la desviación estándar, ¿no? Con la varianza estamos a un pasito de calcular la desviación estándar, que es la que más se usa. También se le llama desviación típica. Bien, entonces, por definición, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y es la que deben calcular en la mayoría de investigaciones estadísticas. Y la varianza es un paso previo para la desviación estándar. Pueden copiar eso. Si hay preguntas, pregunten con confianza. Nadie ha preguntado, ¿y qué cosa es la desviación estándar? Y yo, claro, hubiera dicho, es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Pero no, más allá de eso, ¿qué es? ¿Qué es? Dicen los investigadores en estadística que cuando tú te concentras te fijas en el centro de la distribución, que es la media aritmética, entonces, a 3,06 unidades de esta media, por encima, hacia arriba, ¿no? Sumándole a 5,8 a 3,06 y restándole 3,06 a 5,8, tienes un intervalo. Ese intervalo es más o menos
el intervalo mayoritario, o sea, de los muchos datos que puedas haber averiguado, la mayoría está concentrado entre los dos límites que se obtienen sumando o restando la desviación a la media. Para eso se usa. Los estadísticos con eso no se dan una idea. Bien, avanzamos. Así como en media, mediana y moda había fórmulas diversas para cuando eran datos sueltos o datos ya en tablas, entonces vamos a presentar la varianza de ambas formas, ¿no? Para datos sueltos, X1, X2, si yo tengo varios datos, N datos, el último es XN, entonces aplico la fórmula siguiente para calcular la varianza. A cada dato le quito su media. Ojo, acá hay que hacer un cálculo aparte para hallar la media de estos datos. Los símbolos de media es x raya, ya lo saben. Entonces, a cada dato le quito la media y elevo al cuadrado. Entonces voy calculando los cuadrados de esas una por una diferencias, ¿no? Si divido entre el número de datos, me sale la varianza. Así de fácil, ¿no? Pues es la media aritmética, porque está dividiendo entre n, una suma. ¿De cuántos cuadrados? De n cuadrados. Lo que hay entre, la diferencia que hay entre cada dato y su media. Ese cálculo, que a veces es un poco lento y laborioso, se puede simplificar un poco. No mucho, pero un poco. Se hacen operaciones muy artificiosas con con este cuadrado. El cálculo anterior se convierte en eso. Que muchos prefieren, ¿no? Porque es más facilito. Basta con elevar al cuadrado los datos, ya no se resta. Se suman los cuadrados de los datos, se divide entre el número de ellos y se acabó. El resto es fácil, se le quita la media al cuadrado. Esto, aunque parezca mentira, es equivalente a lo de arriba. No es muy fácil demostrarlo, pero tampoco es imposible, ¿no? Se puede quedar como tarea. Copien eso, es muy importante eso, es la primera fórmula de varianza. Si hay preguntas, pregunten, no se queden calladitos. O pueden escribir la pregunta en el chat si es que desean mantenerse en silencio, que sería, bueno, a veces dice que es preferible el silencio. Ah, si hay temblor, no se queden en silencio, avísame. Mi indicador de temblor está malo. La vez pasada no me avisó. Y el temblor había sido fuerte. Ya, avanzamos. Siguiente. Ah, una aplicación. ¿Vale? Para variar, resuelvan esta pregunta. Se pregunta, ¿qué pasa con se pregunta? Ah, seis alumnos de se pregunta tienen estas notas. No, no, no. Ah, edades, edades. ¿Cuál es la varianza de las edades de esos seis alumnos? A ver. Apliquen lo que ya vieron.
Ya hay respuestas, muy bien. Una es de Saraí y Gayson la confirma. Muy bien. Hasta ahora no sé si es Gayson o Wilson. A ver, vamos a aplicar la fórmula. Esta de acá. Sin diferencias, elevando al cuadrado cada dato y dividiendo entre el número de ellos, ¿no? Ah, por separado, de una manera complementaria, tiene que calcular la media, ¿no? Bien. Suma de los 6 datos, que creo que es 111, entre 6 sale, pues, decimal, ¿no? 18,5. Cada uno de los datos al cuadrado, todo entre 6. No importa si están en orden o en desorden, pero son poquitos, ¿no? Ya todo esto con mucha paciencia lo calculan. Con los cuadrados suman 2119. El cuadrado de 18,5 es 342,25. Si no quieren poner muchos decimales, mantenemos la fracción, el denominador 6, y queda esto más o menos. Antes de operar, podemos decir que sale más o menos 10, ¿no? Porque 60 y tantos entre 6 es 10. En forma exacta, 10,916666 periódico. Es la respuesta que han indicado varios de ustedes. Felicitaciones. Facilito, ¿no? Si lo hacen por la otra fórmula, sale igual, ¿no? Lo pueden comprobar a modo de. Ya, si no hay preguntas, avanzamos a la siguiente. Profesor, disculpe, tengo una consulta que se me ha quedado Claro. de duda. ¿Cómo no? Diga usted. Disculpe si le pregunto, no entendí cuál es la diferencia entre desviación media absoluta y la desviación estándar. ¿O qué significado tiene la vida real, algo así, más o menos? Las dos miden un promedio de desviaciones. Pero la desviación media absoluta mide en promedio las diferencias en valor absoluto de cada dato con respecto a la media. Ya. La fórmula no se especificó porque no se usa mucho. Esa es una medida un poquito antigua, ¿ya? Ah, okay. O Hace sea que es más 50 exacta años. la desviación estándar. No, no es que sea más exacta, sino que interpreta mejor la dinámica del comportamiento social. Es un poco más compleja la demostración de eso, ¿no? Y se Ah, ya. basó en la teoría de mínimos cuadrados. Pero todo eso lo vas a estudiar en la universidad. ¿Por qué se escogió la varianza? Es algo que requiere cálculo diferencial, todo, porque se demuestra que es la solución óptima. Ya. Entonces, paciencia, paciencia. Pero Gracias. ya lo dije, ¿no? Ni siquiera hemos dado la fórmula de desviación media absoluta porque ya dejó de usarse. Y sí hemos dado las fórmulas de varianza y de desviación esta. Okay, profesor. Gracias. Perfecto, está muy bien que pregunte. Y que vaya como ejemplo para sus compañeros, también deben preguntar. Por si acaso, yo dije que esta fórmula es equivalente a la otra. Y deben verificar que sale lo mismo, pero cuidado, la demostración para convertir una de ellas en esta o viceversa no es fácil, ¿no? Requiere un artificio, un truquito. Continuamos, varianza para datos cuando hay intervalos. Eso es lo que también típico, ¿no? De estadística de Bacar, donde se presentan tablas con intervalos, hay que calcular. En este caso, la varianza. Esta es la fórmula, una de ellas. No cambia. A cada dato se le quita la media y se le da el cuadrado, ¿no? En lugar de promediar la suma de esos cuadrados, es cada cuadrado se multiplica por la frecuencia de la clase que corresponde a esta marca de clase X sub i, ¿no?
Estas son las marcas de clase, x1 y 2. Se supone que hay n intervalos. Y la suma de las frecuencias. ¿Ya? Acá creo que en lugar de decir x1 y x2, debería decir x sub k. Porque n es el número total de datos. Sí. Entonces, no sé si se pueda corregir esto. Técnicamente esto no debe ser así, ¿no? No debe ser n, sino k. Acá también no debe ser n, sino k. Porque la n es para el número de datos. No sé si me entiende. Bueno, si no me entiende, no se preocupe. Yo sé. La cosa es que esas son las fórmulas. Acá debe decir hasta k. Uy, no sé qué dice. Ahí, ahí. En lugar de n. Ah, miren, k en lugar de n. Disculpen. Estoy demorando porque esto es muy delicado. Ustedes saben que la fórmula lo es todo. Ahora sí, ya está claro. ¿Cómo que n va a salir de sumando desde i hasta n? Pues. No, pues. N debe salir cuando decimos desde i igual 1 hasta i igual k. Ahora sí estamos. Estamos mejor. Ya mil disculpas por esa letrita a veces saltitear. Uno cree que está bien. Ya, ahora sí. Ya jóvenes pueden copiar esto. Uy, todavía me quedó una. La primera es x sub k. No, disculpen. Esta es x sub k. Son k intervalos, ¿no? K intervalos. Al fin, creo que ya quedó. Ya, pueden copiar ahora, ¿sí? A la primera fórmula se le llama la fórmula larga o forma larga del cálculo de la varianza, y a esta se le llama la forma corta. Porque siempre es más fácil elevar al cuadrado de frente y multiplicar. No está restando una por una las marcas de clase con sus medios, ¿no? Además, al restar a veces salen números decimales, un poco incómodos. Y no hay que desconfiar porque este resultado equivale al otro. Sí, va a salir igualito. Ya, avanzamos. A ver una aplicación sobre lo que hemos dicho. A ver. Tienen una tabla con todos los intervalos conocidos y sus frecuencias. Agranden la tabla para que aparezca lo que se necesita en el trabajo. Marcas de clase. Las marcas multiplicadas por las frecuencias porque tienen que calcular media. Y otra columna para marcas al cuadrado por frecuencia. Porque ahí sale la variable. Ya, a ver si voy a esperar unos minutos. No. Unos segundos nomás.
A ver, para ver su progreso, primero dígame cuánto salió la media. Solo la media. A ver, la media se están demorando. Bueno, esto es un indicador de cómo se va el tiempo. Un buen entrenamiento para el examen. En el examen, la practiquita del domingo, más que examen es una práctica, práctica del domingo. Practiquita, pues chiquita. Solo estadística. Por si acaso, los temas, si quieren estar seguros, han aparecido en su página web, en la llamada aula virtual, ahí está. Si no han notado, pueden darle un vistazo a esa. Ya tenemos respuesta de Saraí. Muy bien. Como se supone que ella pasó ya por la media, a ver si al costadito de eso o en otro mensajito me dice cuánto salió la media de esta misma tabla, porque se necesita la media. 20,1. Ya, muy bien, gracias. Ahí tienen para los que quieren verificarlo. Acá tengo una tabla con todos los números. A ver, punto medio, 6 más 12, 18, mitad 9, ya está. Marca de clase 9. 30, mitad 15. Bueno, como los anchos son uniformes, acá voy de 6 en 6, ¿no? Más 6, más 6, más 6. Ya tengo todas las marcas de clase. Aquí están las frecuencias que las repito. Y voy multiplicando cada marca de clase por su frecuencia. 9 por 2, 18, 15 por 8, 120, y así hasta sumar esta columna. Llego a 132. Esa sumita se divide entre el número de datos. A ver, ¿cuántos datos son? 10, 15, 20 datos, ¿no? Entonces se divide entre 20. La suma no era 130, la suma es esta de acá, 412 en la suma. Esa es la que se divide entre 20 y sale. Si fuera 400, saldría 20 exacto. Sale 20,1, ¿no? Al costado de esta columna, la última tiene cuadrados de X y por frecuencia. Bien. Se suma toda esta columna y llego a 9.252 y ya puedo aplicar la fórmula. Esa es la fórmula de la varianza para datos agrupados por clases. Ya se entiende que esta parte de la fórmula está, y esta operada es 9.252, es lo que sale en esta columna. N es 20, ¿no? Es la suma de las frecuencias, ¿sí? Acá es donde se cumple lo que le digo. Aquí hay cuatro intervalos, ¿ya? Y 4 no es n, n es 20. Aquí hay 4 intervalos, se puede decir que k es 4, y n, que es otra cosa, es el total de datos, es 20. El 20 recién sale cuando yo sumo f1, f2, f3, hasta fk, hasta f4. No tengo que sumar hasta fn, ¿sí? No existe fn. Mañana, ya. Y ahora sí, terminamos los cálculos, ahí está, para que lo procese con una buena máquina. 58,59, tal como lo predijo, lo anunció, lo sentenció una de sus compañeras. Bueno, la que más participa, ¿no? Bueno, también participa.
Un grupito, ustedes ya se conocen. Pasamos a otra diapositiva, esto creo que ya quedó claro. Procedimiento muy rígido basado en cálculos nomás, ¿no? Definimos ahora la derivación estándar o típica, más que nada la fórmula, ¿no? Es positiva porque es la raíz cuadrada de un número. Las raíces cuadradas siempre son números positivos. A lo que está dentro de esa raíz, ese cuadrado, a eso lo hemos llamado varianza. Entonces, la derivación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La ventaja de que se utilice esta medida es porque si yo tenía, por ejemplo, datos que eran edades en años, entonces yo tenía una varianza que era años al cuadrado, lo cual es raro. Entonces mejor le saco raíz para que pueda medir mejor, conectar esa medida con los datos, ¿sí? Ya tendría las mismas unidades que los datos. Otra medida de dispersión se llama coeficiente de variación. Sale de dividir la desviación estándar de una distribución entre su media. ¿Y para qué se usa este coeficiente de variación? En realidad, es como hallar qué porcentaje de la media es la desviación. Eso es lo que dice este coeficiente. Claro que uno no ve el porcentaje, pero si tú lo multiplicas por 100, ya lo estás viendo. La desviación estándar expresada como un porcentaje de su media, a eso se le llama coeficiente de variación. ¿Para qué sirve? Ya lo vamos a ver pronto. Acá dice, sirve para comparar grados de homogeneidad entre dos grupos de datos, siendo más homogéneo el de menor coeficiente. O sea, si tú quieres medir la dispersión de un salón con otro salón, pero ¿qué dices? Pero en un salón hay, digamos, 20 alumnos y en el otro hay 80 alumnos. ¿Es dable? ¿Se puede comparar la dispersión en un grupo de 20 con la dispersión en un grupo de 80? Sí, se puede. En este caso, la comparación se hace por porcentaje de la desviación respecto a su media. A eso se le llama coeficiente de variación. Se aplica cuando las poblaciones son distintas y sin embargo se puede medir su dispersión. A ver, un ejemplo, una aplicación creo sobre esto es importante que se haga. Pasamos, ¿no? Tienen dos grupos de estudiantes. Tienen sus notas, tienen su desviación. ¿Cuál es el grupo más homogéneo? Por si acaso, aquí dice que es más homogéneo el de menor coeficiente de variación, ¿sí? El que tenga menor porcentaje. A ver. Reserva. Si el coeficiente es una fracción y la desviación estándar es el numerador, ¿no? Y es la misma,
el mismo valor de deberán estándar. Entonces, el coeficiente sale más chico cuando el denominador sea más grande. Obviamente para el primer grupo, ¿no? Ahí. No hay que hacer ninguna operación. Ya, pero si quieren, hacen la operación. Ya, entonces, fórmula S sobre X, X raya que es el medio, ¿no? El primer grupo, 8,2 entre 14. Para el segundo grupo, lo mismo, 8,2, pero entre 11. Sale un poquito más el segundo, ¿no? Entonces, más homogéneo es el que tiene menor CB, menor coeficiente de variación. Esta manera de buscar comparaciones entre poblaciones, sin ir muy lejos, se utiliza cuando, por ejemplo, dicen, en tal país, ¿cómo va la lucha contra el coronavirus? Y dicen, ah, bueno, en Estados Unidos han muerto bastante, ¿no? Creo que ya hace tiempo que pasaron los 200.000. Dicen, pero en Perú apenas han muerto 60.000, 70.000. Pero dicen, no, que Perú está peor. ¿Por qué? A ver. Porque tienen que hacer una comparación más precisa, ¿no? Tienen que tener en cuenta de qué tamaño son las poblaciones, ¿no? Pues algo así es lo que se hace en esta fórmula del coeficiente de variación. No es cuánto el tamaño, sino acá, porque te quedó una dispersión. Bien, pero ojo, no basta con un número absoluto, a veces hay que dividirlo para poder hacer comparación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo comparo, siempre veo rapidito las cifras de Chile y las cifras de Perú. Y hago fácil una comparación. ¿Saben por qué? Porque, a ver, ¿quién sabe cómo es la población de Perú comparada con la de Chile? Somos un poco más, pero ¿cuánto más? A ver, ¿quién sabe cuántos habitantes tiene Perú y cuántos Chile? ¿Cuántas veces contiene la población de Perú o la de Chile? Es fácil, ¿no? Es el doble. O sea, acá somos como 30 millones, un poquito más, y allá son 15 millones, un poquito más. Entonces, si acá hay doble población que allá, entonces a la hora de que ellos acaban sus muertos, sus infectados, entonces yo simplemente los comparaba con Perú, si era la mitad, estaba más o menos bien. Pero si era menos de la mitad, entonces nosotros estábamos mal, ¿sí? Y bueno, era fácil comparar. Avancemos. Propiedades. Algo más o menos característico en estas preguntas sobre varianza es que, ¿qué pasa si un dato lo modifico? Por ejemplo, da un examen ya. Digamos en la universidad usted va a dar exámenes a cada rato. Da un examen y la mayoría sacó nota baja, ¿no? Digamos, promedio 11. Hubo notas cercanas antes o después de 11, pero promedio 11. Y el profe les deja un trabajo y si lo hacen, le suma 2 puntos y mejora su nota. Pongamos que todos hacen el trabajo para ganarse esos 2 puntos. Entonces el profesor le sube 2 puntos a cada uno.
Supongo que él tiene predilección por las cifras estadísticas y está calculando la nueva dispersión. ¿Qué le pasaría a la nueva dispersión? ¿Cuánto sale como varianza si mete las nuevas notas que son 2 puntos mayores que las primeras? ¿Entendieron? Esa es una pregunta teórica que a un investigador le interesa. Entonces acá hay una predicción, digamos, confiable sobre qué le pasa a una medida cuando los datos varían, ¿no? Ya. Digamos que la variable es X y acá es la nueva variable. AX más B. O sea, a cada dato se le ha multiplicado por A y se le ha sumado B. Si eso ocurre, ¿qué pasa con la media? ¿Qué pasa con la variable? Eso es lo que acá se predice de la siguiente manera. Muy fácil de entender. Si queremos ver qué pasa con la media, al que cuando a cada dato se le ha multiplicado por A y se le ha sumado B. Bueno, la media queda multiplicada por A y sumándole B. Esa es la modificación. O sea, lo que le pasa a cada dato, que es por A y más B, también le pasa a la media. Queda multiplicada por A y sumándole B. Fácil. Eso no ocurre con la varianza. Si a cada dato lo multiplicas por A y le sumas B, al aplicar la varianza de los nuevos datos, te sale la varianza original, pero el B no influye en ese cálculo, solo multiplicada por A, y ni siquiera por A, por A cuadrado. ¿Ya? Esa es la nueva varianza, ¿no? Cuidado entonces con estos dos. Son dos respuestas ante los cambios diferentes. La media responde diferente que la varianza ante los mismos cambios. Una propiedad esta de chiquitita dice que si no es X por A más B, sino si es X más B nada más, si a cada dato se le suma algo, la varianza no cambia. El ejemplo que les decía, ¿no? Si el profe le suma 2 puntos a cada uno, obvio que la media va a aumentar en 2 puntos también, pero la varianza no, la varianza es la misma. O sea, siguen tan dispersos como al comienzo. Ya, eso es lo que significa estas propiedades. Pueden copiar. Acá hay otra, una subpropiedad que dice que con respecto a la desviación estándar, ocurre esto, pero miren, le sacamos raíz cuadrada. Imaginen que a esta expresión jugar una raíz grande así. Raíz cuadrada de A cuadrado es valor absoluto de A. Y raíz cuadrada de la varianza es desviación estándar. Esta es la nueva desviación estándar. Ahí sí queda multiplicada por A nada más. No, ya no al cuadrado. Cuidado entonces con esas variantes. Ya, copien para pasar a una aplicación. Aplicación. Así es. Está bien. A ver, resuelvan esto. Lean que en la pregunta pide la suma de lo que sale al calcular media y calcular variance. No importa que no sean las unidades normales, cuando la media se mide en soles, la varianza en soles al cuadrado, ¿no? Pero pide que se haga la suma independientemente de las unidades, sumar los resultados normales.
No dice cuál es el nuevo sueldo de manera precisa, pero dice cómo va a cambiar. Eso tú lo tienes que convertir en fórmula. A ver, ya lo voy a explicar porque tengo respuestas de Saraí y de Heber. Dicen, ya ellos han puesto una clave. Veamos si es cierto. A ver, ¿qué significa que a cada sueldo se le va a aumentar el 20%? Dice que cada sueldo ahora vale 120% de su valor original, ¿no? 120% es multiplicar por 1,2. O sea que en la expresión matemática del nuevo sueldo tú tienes que poner 1,2 por X, ¿no? Pero dice que hay un descuento de 20 soles a cada empleado. O sea que se entiende que primero le aumentas y luego le quitas 20, ¿no? Entonces la formulilla es 1,2X menos 20. Y con eso se hacen los cálculos, ¿ya? Cada saldo es, cada nuevo sueldo, perdón, es 1,2X menos 20. Antes de los cambios, la media era 800 y la varianza 50 soles. Acá falta el signo de cuadrado, es 50 soles al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con la media y la varianza cuando la variable cambia de esta forma? Ya, por propiedad nomás. La media de i, es la nueva variable i, equivale a 1,20 por la media de x menos 20, ¿no? Eso ya lo hemos visto por propiedad. O sea, le pasa lo mismo que a cada dato. A la media le pasa lo mismo que multiplicas por 1,2. O sea, 800 por 1,2. 960, ¿no? Y le quitas 20. Vale 940. Eso es la media. Ahora la varianza. Cuando la variable es 1,2x menos 20, la nueva, ¿no? Solo tienes que fijarte en por cuánto se ha multiplicado, por 1,2 cada dato. Entonces, la varianza queda multiplicada por 1,2, pero al cuadrado. El menos 20 ya no influye en esta expresión. Lo que suman o restan luego de haber multiplicado la x por algo ya no influye en la nueva variable. Desde acá nomás se aplican los números que tenemos. La varianza original es 50, entonces queda multiplicada por 1,44. Sale 72. Y como tienes que dar como clave, ¿no? La suma de los dos números que salieron, la suma numérica, ¿no? Aunque sea extraño sumar soles con soles al cuadrado, pero es la suma de los numeritos que salieron. Sale 1002. Es solamente para marcar la respuesta. Pueden copiar. Cualquier pregunta, háganla saber. Prácticamente no nos falta más que practicar porque hemos presentado ya las fórmulas, definiciones y estamos en aplicación. A ver, una aplicación más. A ver esta. Pero ¿quién hay? Tengo que borrarlo. No lo miren. Ya esto no funciona. Por ahora. Es un cálculo que forma parte de la solución detallada final, ¿no? Pero por ahora no lo hace. Y creo que sí se ve. He escogido un mal color. En una segunda pasada. Ahora sí, ya no sé.
Ya, pueden copiar. Que diga, pueden resolver. Por si acaso la pregunta no es rara, dice, ¿cuál es el nuevo grado de homogeneidad? Y acá se aclara que ese nombrecito está sustituyendo al nombre típico que ustedes ya conocen, que es coeficiente de variación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nuevo coeficiente de variación? Antes de los cambios, el coeficiente de variación era 20%. Sin ser muy erudito, puedes leer, leer con calma. El nuevo coeficiente de variación no es nuevo, es el mismo, es 20%. La clave es la E. Solo que hay que darse cuenta bien por qué no ha cambiado, por qué no cambia el coeficiente de variación. Alguien ya marcó esa respuesta, ¿no? ¿Sí? Saraí ya la marcó, pero no sé si lo marcó y se dio cuenta que no era necesario hacer nada o hizo algunos cálculos. A ver, ¿hizo cálculos o de frente se dio cuenta? No creo que quiera decirlo. Pero lo puede escribir. ¿Calculando o por concepto? Sí, hice cálculos, profe. Hizo cálculos. ¿Sí? Ahora fíjese mejor, lea bien los datos y determine que no era necesario hacer cálculo. ¿Por qué no es necesario hacer cálculos? Porque fíjense, el coeficiente de variación, vamos a escribirlo así, C, ya, coeficiente de variación, es un cociente, ¿no? Es la desviación entre la media, ¿no es cierto? Si cada dato sufre un cambio, dice que los árboles, ¿sabían ustedes? Los árboles crecen. Claro, si tú los riegas y les das mantenimiento, la madre naturaleza no se altera. Descrece, cada árbol creció. Si cada árbol crece en este coeficiente, en este factor 5%, entonces estos dos elementos también crecen. Pero ¿saben qué? Van a crecer los dos igual. Porque la nueva desviación estándar se obtiene multiplicando por el cambio que hay en cada dato, que es multiplicar por 1.05. De la nueva variación, la desviación estándar es por 1.05. Y si cada altura aumentó en 5%, la media también aumenta lo mismo. Entonces la nueva media va a ser la media antigua multiplicada por 1.05. Entonces los dos van a tener el mismo efecto. Entonces se va a cancelar y va a quedar igual que al comienzo. Por eso es que no es necesario hacer nada. Espero que haya quedado claro esa forma de interpretar el problema, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace paso por paso con cálculos incluidos, ¿no? Ya está la fórmula de coeficiente de variación, desviación típica arriba y media abajo, ¿ya? Luego de un tiempo, cada dato es multiplicado por 1.05. Cada árbol, ¿no? Crece en 1.05. Por lo tanto, la media es de x multiplicado por 1.05. Y ahí vienen las propiedades, ¿no? Cuando cada dato se multiplica por 1.05, la desviación queda multiplicada por ese número. Entonces, el numerito 1.05 sale fuera y queda desviación original, ¿no? En la media igual, ¿no? Si cada dato es multiplicado por 1.05, entonces ese factor sale
y afecta a la media de los datos originales, ¿no? ¿Bien? Ahora tienes solamente que simplificar. 1.05 se va con 1.05 y la, el coeficiente de variación de los nuevos datos, de, porque ese es un árbol multiplicado por el factor de crecimiento, que son los nuevos árboles, para ellos el coeficiente de variación es igual que al comienzo, que se sabía que era 20%, ¿no? Pero acá está calculado cada uno, ¿no? El, la desviación original era 2. Ah, no. Necesario. La media era 2,5, ¿no? 2,5. Pero si yo sé que la media es 2,5 y este coeficiente es 20%, o sea 0,2, multiplico 0,2 por 2,5 y ya tengo la desviación original. Es, pasa el mismo. Entonces, miren, por gusto se ha calculado esto, porque ya sabíamos que eso vale 20%. Es la respuesta. ¿Pueden copiar? ¿Tenemos respuestas coincidentes? Entonces, no, nada. Solo Saraí es la respuesta. Los demás se quedan callados. Por si acaso en la vida diaria, en el mundo real, ¿no? La estadística se aplica en todo, ¿no? Acá tenemos datos sobre cómo crece, ¿no? Cómo se mide la dispersión del crecimiento de los árboles en una reserva. Y eso es algo que siempre se mide, ¿no? Para preservar la naturaleza, para preservar el sistema. Ya saben que si cuidan bien los espacios naturales, entonces hay menos contaminación, la vida mejora. Hay que ser pro naturaleza. ¿Ustedes alguna vez han ido a una reserva natural? Hay muchas aquí en el Perú, ¿no? Yo solamente he ido a una. Bueno, he ido varias veces, pero a una sola. Me gustaba ir a la reserva de Paracas. Me metí ahí en el desierto. Playa sur, hasta para escoger. Hay reservas naturales en la selva, ¿no? En el norte también. Avanzamos. Otra aplicación. Uy, este problema me suena a prueba. En una prueba puede venir así, miren. Sales de todo lo que es aplicación, qué sé yo, situación real. Mira, esto no tiene nada real. Esto es simplemente una pregunta en el ámbito matemático. ¿Qué le pasa? No. ¿Cómo podemos medir la desviación estándar de todos los números que están mencionados acá? Los números de dos cifras que son múltiplos de tres. Es un buen número, de una cantidad finita de números, pero ¿cómo los manejas? ¿Cómo calculas la desviación estándar? Aplícale correctamente las fórmulas, ¿sabes? Ya. Ojo, atención a este problema que es tipo examen.
Tienen que haber contado cuántos son, desde el número más pequeño hasta el mayor, ¿no? De dos cifras múltiplo de tres. Luego tienen que hallar la media de todos. Como están en progresión, se puede aplicar fórmulas de progresiones, pero ojo, esas no se han dado en clase, son conocimientos que vienen del colegio, tienen que saber sumar números en progresión. Y por ahí también cuadrados, suma de cuadrados. Provecho, provecho. Como es un problemita un poquito largo, yo voy dándoles un ordenamiento al cálculo, presento la fórmula que debo usar y la lista de números a la que se aplicará esa fórmula. Revise sus operaciones, ¿sá? No hay que confiarse en la máquina, hay que dos veces hay que machucar los numeritos en la calculadora, por si acaso. El menor número de dos cifras y que es múltiplo de 3, obviamente es 12, ¿no? Porque si bien los números de dos cifras empiezan en 10, 11, el primero que es múltiplo de 3 es el 12. El 99, que es el último número de dos cifras, ese sí, qué casualidad, ese sí es múltiplo de 3. Entonces hay que contar de 3 en 3, porque todos tienen que ser múltiplos de 3, hasta 99. A ver, ¿quién sabe cuántos números hay ahí? ¿Quién fue al colegio? Los niños sabios. Los niños nerd. ¿Quién fue? Oh, perdón. ¿Quién ha ido al colegio de los tres ositos? Acá hay varios ositos, ¿sí? Muy bien. 30, gracias. Saraí no dijo 30, ya por eso depende la respuesta, ¿no? Es que ella estaba en un colegio de marca mayor. Ah, de repente está en el colegio mayor. ¿Alguno de ustedes es del colegio mayor? Lo dudo, no sé. ¿Qué será eso ya? A ver, ¿quién sabe qué es el colegio mayor? Es un colegio que patrocinó la universidad. Lo adoptamos un tiempito. Después ya lo desheredamos. Bueno, otro día hablamos de eso. Ya, efectivamente hay 30 números porque se aplica la fórmula. Al último le quito el primero. Todo entre la razón que va de 3 en 3, ¿no? Pi más 1. Salen 30 números. Bien. Otro modo es decir, este número es 3 por 4, el otro es 3 por 5, 3 por 6, y este es 3 por 33. Independientemente del 3, es como calcular 4, 5, 6 hasta llegar a 33, ¿no? ¿Cuántos números hay? 33 menos los primeros números que no se han contado, que son 3. O sea, 33 menos 3, 30. También sale mental.
Otro paso obligado es calcular la media. Es decir, la suma de todos los números entre 30. Cuando los números están en progresión, es fácil calcular la media. Solo hay que semisumar los extremos. 55,5. El que quiere lo hace con fórmula, pero no hay que desconfiar. Esto siempre funciona. El primer número más el último número sobre 2. Esa es la fórmula de la media. Bien, con eso ya se puede pasar a la fórmula principal, ¿no? Que es temible la parte de los cuadrados. A ver, si vieron ahí. ¿Cómo operar esto? 12 al cuadrado, 15 al 1. Acá tienen que ir los cuadrados de todos los números del 12 al 99. De 3 en 3 están salteados, ¿no? Todo se divide entre 30 menos la media al cuadrado. Ya, acá sí tienen que ir a un buen colegio, ¿no? Un colegio donde no los hayan estafado, diciendo que no han aprendido bien, no han aprendido nada, ¿no? A ver, ¿quién sabe sumar cuadrados? ¿Cómo se suma esto? Seguro que Saraí sabe porque ella lo hizo, ¿no? Pero no, ella participa ya suficiente. A ver, alguien que no sea Saraí, por ejemplo, Yulisa, o por ejemplo, acá veo el nombre de Hernán Luis. ¿Cómo se suman esos cuadrados? Uno por uno. Y, ah, muy bien. Pero ojo, están salteados, ¿ah? Lo que me pone uno de ustedes es la fórmula, pero para números consecutivos. Pero estos no son consecutivos. ¿Qué hay que hacer? Factorizar para que se vean consecutivos. A ver, ¿qué cosas debo factorizar para que salgan consecutivos? El 9, ¿no? Bueno, todos van de 3 en 3, ahora factorizo el 3, pero al cuadrado. Y sale, ahora sí, consecutivos. 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, hasta llegar a 33 al cuadrado. Y fórmula para 33 números al cuadrado, todos ellos, empezando en 1, ¿no? Y le resto los 3 primeros que no están. Eso se hace con la fórmula que por ahí aparece en el chat. N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Así es la fórmula. ¿Miren? N, en este caso es 33, por N más 1. 2N más 1, o sea, el doble de 33 más 1, y todo sobre 6. Así sale la suma de los cuadrados, desde el 1 hasta el 33. Pero le tengo que quitar los cuadrados que no están, que son del 1, el 2 y el 3. Esta es la fórmula para los 3 primeros. 3 por 4 por 7 sobre 6. Ya todo esto ya quedó en forma expresada. Simplemente que pone aplicarle máquina, y ya sale la varianza. Cuidado que no piden la varianza, piden la desviación. La varianza sale así, 674, algo. La raíz cuadrada de eso es más o menos 20 y tanto, ¿no? 25,97. Clave la B. Problema larguito, operativo nada más, pero bueno. Puede ser típico de un examen. Felicitaciones a Saraí que lo había hecho. Y creo que con esto ya es suficiente para las aplicaciones, ¿no? ¿O hay más? Ah, ¿no? Se acabaron las aplicaciones. Fin de la primera parte de la clase de hoy. Lo que ahora sigue es los problemas, ¿no? Vamos a buscar los problemas. Acá creo que están. Sí, estos son los problemas. O sea, ustedes en su aula virtual, semanalmente tienen un grupo de ejercicios sobre lo que se va a estudiar en la semana.
Este es el grupo correspondiente a medidas de tendencia central y de dispersión. Ojo que la semana pasada también hubo un grupo de ejercicios sobre distribuciones de frecuencia. Creo que algunos dirán, y hay que repasar lo de las 2 semanas. No tanto, ¿saben por qué? Porque los problemas en media, mediana y moda requieren conocer toda la parte anterior, que es las tablas, los intervalos, las marcas de clase. Todo eso ya se explicó, entonces ahora se va a volver a aplicar, pero ya buscando como objetivo una media, una media. Entonces, resolver problemas de este punto es como repasar ambos, lo que hemos hecho en ambas semanas. Vamos a ir presentando los problemas. Primero uno por uno y después ya nos salteamos la cosa que nos alcance el tiempo para presentar todos los casos que vale la pena presentar. A ver, dice acá. Hay 20 números de 2 cifras. Piden la media aritmética de, o los demás, ¿sí? Porque es un universo de números, pero el conjunto universal es el con todos los de 2 cifras. Ustedes saben que son más de 20, ¿sí? Acá te dicen que el promedio de 20 de ellos es 43,2. ¿Cuál es la media o promedio de los otros, los que quedan? ¿Ya? Así se debe buscar. El ámbito para calcular todo es el conjunto de números de 2 cifras. Ahí está. Mínimo 10, empieza en 10 y termina en 9. Todo el mundo sabe que acá hay 90 números. De los 90 números, 20, no se sabe por dónde están, pero 20 de ellos tienen media 43,2. Te piden la media de los demás. Si seguían por su separata, la que salió publicada, en esa separata había unas claves y acá en esta diapositiva aparecen aparentemente las mismas claves, pero se ha hecho una modificación. Se ha cambiado unas claves para que haya respuesta. Una pequeñita falla que salió en la separata. ¿Ya? Ojo, si comparan con la separata original, parece que no hay clave en la separata original. Claro, no había, pero como el problema es sencillito, además, es el primero, bueno, disculpen el error de tipeado, ¿sí? Error humano. La gente se dio cuenta cuando ya estaba publicado, así que ya era imposible despublicarlo. Ya, a ver, continuamos la explicación porque ya muchos ya terminaron. Como tengo que dar la suma de los demás, porque una media sale sumando los números que quiero, entonces hay que comparar dos grandes sumas, la suma de todos los números y la suma de los que ya conozco, ¿no? Para que salgan los definidos. Ya. A ver, ¿cuál es la suma de todos? Si empieza en 10 y termina en 99, el método cortito, hemos dicho que la media aritmética es
Bueno, sale 54,5. Y la suma de todos ellos es como si acá tuvieran, no tuvieras todos, sino la suma de todos dividido entre 90, ¿no? Entonces, la suma de todos es 90 veces 54,5. Ese es el cálculo de toda la suma. ¿Bien? 54,5 por 90 es la suma total. Le voy a quitar la suma de estos 20, que es 43,2 por 20, ¿no? Yo ya tengo la suma de los 70 números restantes. 70 porque acá hay 20, y acá en total hay 90, ¿no? Entonces, los que me piden son los restantes. 90 menos 20, 70 números. Operaciones ahí, maquinita. Y la respuesta la E, 57,73. A corregir en su separata, no hay clave, pero sí le cambian la E para que se vea 57,73. Problema sencillo como para empezar. Aplicación de medias. Otro más. ¿Ya? A ver, 5 segundos para que copie. Y avanzamos. Este con tablita, a ver. Te dan la mediana. Curioso, ¿no? Normalmente te dan una tabla para que halles, ¿no? La mediana. Y acá no, ya te dan la mediana. No tienes que acumularla. A mí te piden un elemento faltante en la tabla. Es un problema al revés. Bien, ya hay respuestas. Parece que buenas. Una mirada para empezar nos lleva a el intervalo tercero. La mediana 22 pertenece al intervalo tercero que va de 21 a 25. Entonces, por, bueno, procedimiento ya conocido, la fórmula se aplica en el tercer intervalo, ¿no? La fórmula de la mediana. En esa fórmula, si no quieren usar Hs, porque acá no solamente tenemos Hs, si prefieren trabajar con Fs, van convirtiendo, ¿no? Asumiendo que hay n datos, la primera F es H1 por n. Y la segunda F es
H2 por N. H1 es 0,1, entonces 0,1 por N, H2 es 0,3, 0,3 por N. Eso sirve para la frecuencia acumulada que hay antes de la clase mediana, ¿no? Si esta es la clase mediana, voy a resaltar esa clase mediana. La voy a resaltar con resaltador. Ya, esta es la clase mediana, ahí se hacen las operaciones. ¿Sí? Entonces, antes de la clase mediana hay que acumular, hay que averiguar cuántos datos hay acumulado, ¿no? Lo que hay acumulado es la suma de las dos frecuencias consideradas ahí, ¿no? 0,1N más 0,3N, hay acumulado 0,4N. ¿Bien? Y luego viene la fórmula. Mediana, límite inferior, en este caso sería 21. W es ancho de clase, se ve claramente que es 4. Y estos son los cálculos que con mucho cuidado hay que reemplazar. A ver. La mediana por data es 22, el límite inferior 21, el ancho de clase es 4. Y a ver, cuidado. N medio se puede escribir como 0,5N, ¿está bien? FI menos 1, acá está, es 0,4N. Es la suma de estas frecuencias, pero ojo, estas son relativas y hay que poner las absolutas. Y la frecuencia de la clase mediana no la conocemos, es esta H3 por N, ¿no? Pero ahí podemos eliminar N, se anula N, y la única incógnita que queda es H3 que se despega. Al despejar sale este decimal, sale 0,4. Pero no piden 0,4, porque, bueno, no piden. Ah, piden H4, y yo tengo H3, que es 0,4, yo me he confundido, ¿no? Si yo conozco H3, me falta un pasito para hallar H4. ¿Por qué? Porque hasta aquí tengo acumulado, yo sé acumular, 4 más 4, 8, hasta acá tengo el 0,8. Estos dos tienen que sumar 0,20. Si este vale 5, este vale 15. Entonces, ya, la clave es la D, facilito, pero bueno, ahí está para los que... La D, pasito, pasito. 0,6. Pueden marcar. Pueden copiar, digo. Listo. Si no hay preguntas, avanzamos. Preguntas, no hay. Ya, next, siguiente problema. Ojo, haremos primero paso a paso lo que se puedan y luego nos salteamos, ¿no? Las 6 notas obtenidas por un alumno en la escala vigesimal, allá. Notas de 0 a 20, ¿no? Notas, acá, algunas están con letras, están en forma creciente, dice allá. La media, mediana y moda de esas 6 notas están dadas por números pares consecutivos crecientes. Creciente información. Ojo, no, esto no es de tablas, es apenas de descubrir quiénes son estos 6 números. Ya, a ver. Una vez que lo descubras, se supone que lo descubres a los 6, ya sabes quién es A, quién es B y quién es C, y te piden la sumita de esas letritas. Muy fácil. Es como preguntar lo que se quiere preguntar. Eso.
A ver, jóvenes, respuestas. No hay. Mucha incógnita, dirán. Es variable discreta nomás, o sea, números sueltos. Como están en orden, a la primera marquita le ponemos B, luego 2A, luego 3A, sigue en 17 y termina en doble C. Este dato CC repetido es la moda, pues, porque dice que están en orden creciente, o sea, B es menor que 2A, menor que 3A. Entonces, los únicos repetidos son estos, dice la moda. Pero dice que la moda es igual que la media, mediana, la moda, son números pares consecutivos crecientes, o sea, la moda. Es un número alto porque está al final, ¿no? Y es un número par. Después de 17 solo caben dos pares. 18 y 20. Entonces, o estos valores repetidos acá, cada uno es 18 o cada uno es 20. A ver, definan. ¿Es 18 o es 20? A ver quién se dio cuenta. Los que han llegado a la respuesta, depende de saber. ¿El valor de C es 18 o es 20? Ahí, estar ahí afirma que es 18. Eso quiere decir que no es 20. ¿Por qué no es 20? Porque si fuera 20, la mediana, que es la que se acerca más a la moda, estaría dos unidades después del 20. Sería 18 y es imposible porque la mediana sale de acá. Imposible que de acá salga 18, ¿no? Muy bien, entonces C no puede ser 20. C únicamente puede ser 18. ¿Bien? Al ser 18, la media ya inmediatamente es 16, porque son números pares crecientes, ¿sí? Perdón, la mediana tiene que ser 16. Y la media 14, porque van en forma consecutiva y números pares, ¿no? Ya tengo moda 18, mediana 16 y media 14. Ya eso ya quedó. Si la media... Perdón, mediana 16 es la semisuma de estos números. Lo que se ha semisumado acá debe ser un 15 con un 17. Eso quiere decir que ya vale 5. Muy bien. Y si ya vale 5, antes de 3A teníamos un 2A, ese vale 10. Faltaría B nomás. ¿Cómo se calcula B? Con el dato que no hemos usado de que la media. Ya se conoce, la media es 14, ¿no? Y la media es 14, la suma de todo dividido entre, son 6 notas, debe dar 14, y despejamos y sale un 6. Para marcar la respuesta hay que sumar A más B más C, y sale 29, clave. Muy bien, pueden copiar.
¿Listo para avanzar? Otro ejercicio. Ya. Felicitaciones a todos los que participaron. Hemos tenido la colaboración de Yulisa. Saraí siempre dándonos sus apuntes, sus opiniones, sus respuestas. También ha intervenido Yamil, Paulo. Perfecto. Ver, siguiente problema para completar la tabla y calcular lo que ahí le dice. Diferencia entre la media y la mediana. Previamente llenar correctamente la tabla. A ver, ahí practican justo lo que hemos hecho la semana pasada. Increíble, ya lo hicieron. Bueno, tiempo récord. A ver, vamos a ir por partes, como decía Jack, ¿no? Jack. Vamos por partes. A ver, ¿cuánto vale para poder reconstruir esta tablita? Necesito los intervalos. A ver, ¿qué amplitud salió? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuánto salió la amplitud? No quiero el cálculo final, sino primero la amplitud. Ajá, 280. Vamos a ver por qué. Si tengo que empieza todo en 840. Y el ancho es el mismo, se supone, dice ancho constante. Entonces, si empiezo en 840, yo tengo que ver el salto hasta 1820, que es el punto medio de la cuarta clase. Eso es 1820, ¿no? Entonces, hay un tremendo salto. ¿De cuántas unidades? Bueno, bastantes, ¿no? Más de 900 unidades. Corresponden a 1, 2, 3 y medio amplitudes. El salto que se da es de 3,5 veces la amplitud. Igual a 980, que es la diferencia entre estos dos números, ¿no? De ahí se despeja y efectivamente, como ya marcaron algunos, sale 280, ¿no? Gracias por su aporte.
Muy bien, es el primer pasito. Luego hay que llenar todos los intervalos. ¿Está? Van de 280 en 280, van marcando los límites de cada intervalo. Ahora vamos a establecer las frecuencias. La primera frecuencia es 0,10. Ya, ahí la marcamos, 0,10. La segunda no se ve, está en blanco, pero al costadito hay una acumulada de 0,30, quiere decir que ese es 0,20. Fácil, ¿no? La tercera se conoce, es 0,35, y parece que ahí estará la media. Entonces no la ponemos, la ponemos cautelosamente un poco por fuera porque buscamos el punto que corresponde a la media. De ahí sigue la siguiente frecuencia, que sería, a ver, hasta la cuarta hay una acumulada de 0,85. Eso quiere decir que si le restamos lo que ya tengo acumulado acá, que es 0,65, sale esta frecuencia. 20 sale, 0,20, ¿no? Y para acabar falta un 15% o 0,15. Listo, ya tengo todas las frecuencias. Aplico fórmula de media. No, de mediana primero. Para hallar la mediana, entonces la fórmula es esta de acá. Con calma, con calma. A ver, 1400 porque, por ese caso, estos numeritos están por gusto. No es necesario tomarlos en cuenta. Lo voy a guardar, ¿eh? Estos numeritos. No es necesario eso. Si yo voy a aplicar la fórmula para aquí. Entonces, mediana. Ya sé que aquí está la mediana, ¿por qué? Porque 10%, 20%, hasta acá ya tengo 30 y en este intervalo llego hasta 65%. Por lo tanto, yo solo quiero avanzar hasta el 50% de los datos, entonces más o menos por acá, ¿no? Es un número comprendido entre 1400 y 1680. Por fórmula, al límite inferior 1400 le sumo el ancho de clase por, acá viene la diferencia entre la mitad de los datos, 50, 0,50, voy a trabajar con frecuencias relativas nomás, menos la relativa acumulada anterior a la clase mediana, que es esta, ¿no? De 0,30. Todo entre la frecuencia de la clase mediana de 0,35. Estoy usando frecuencias relativas. Acá, ¿no? Puedo hacerlo con matches o con F, da lo mismo. Listo. Haciendo operaciones ahí sale la mediana siguiente, 1560. Me imagino que los que ya llegaron a la respuesta han calculado ese número. Les ha salido así. Segurito. Ahora vamos a lo que falta, la media aritmética. Para eso necesito las marcas de clase. Aquí en la tabla, miren, si el ancho de clase es 280, basta con sumar o restar 280 a todas estas marcas de clase. Voy restando para llenar, ¿no? Hacia abajo. Estoy en el cuarto intervalo, retrocedo tercero a segundo. Y para hallar el último, le sumo 280. ¿Listo? Estas son las marcas de clase, se multiplican por las frecuencias relativas porque tengo solamente las frecuencias relativas. Entonces la media es igual a marca de clase por frecuencia relativa. Una por una se va multiplicando por su frecuencia relativa hasta acabar con la última clase. Cálculo con buenas máquinas sale 1568. Bastante cerca porque son medidas de centralización. Todas ellas están cerca del centro. Diferencia entre una y la otra, 8 unidades. Voy a copiar. Clave la D. Felicitaciones a los que ya lo habían dicho. Están muy bien, parece que van a sacar una excelente nota el doble.
Avanzamos al siguiente cálculo, siguiente procedimiento. A ver esta. Vean bien los datos y tomen la decisión de qué fórmula corresponde aplicar. Cuando los datos tienen un peso, un grado de importancia, entonces estamos ante una media ponderada. ¿Eh? Recuerden cómo se calculaba la media ponderada. Acá hay un resumen de lo mismo que está acá en forma de tabla. Hay notas y cada nota tiene un cierto peso. ¿Ya? El promedio al considerar esta tabla es 13,4, pero es un promedio ponderado. Por si acaso, busquen la fórmula de promedio ponderado y la primera. El promedio se obtiene multiplicando las notas por los pesos. ¿Y entre cuánto se divide? A ver quién se acuerda. ¿Entre la suma de las notas, el número de notas o la suma de los pesos? Cuando yo multiplico las notas por los pesos, ya bien, tengo el numerador, tengo la suma de todos los productos, notas por pesos. Pero ¿entre cuánto se divide? Entre la totalidad de los pesos. Peso 5 más peso 3 más peso 2, entre 10. Cuidado con equivocarse en esa parte. Ya, entonces el promedio lo igualo a 13,4 porque es dato. Y queda una ecuación fácil de resolver donde n es la incógnita. Ya asumiendo que está casi resuelta, N12, clave la C. Perfecto, muchos ya se habían dado cuenta, han reaccionado bien ante esta pregunta. En el mundo moderno de la matemática, se privilegia, se estimula, se propicia, se incentiva a los estudiantes y profesores, sobre todo a profesores, que en sus clases siempre relacionen el curso a su cargo, que en este caso en matemáticas es un curso bastante difícil que a todo el mundo le agrade. Dice que para que el estudiante tome más interés, entonces se le debe colocar preguntas con datos relativos a su entorno, a su quehacer, ¿no? Entonces, miren, este es un problema donde, claro, es de una empresa, toma examen para seleccionar personal, pero ustedes también tienen algo similar, ¿no? Tienen notas de prácticas, notas de exámenes, y cada nota tiene su peso. Entonces, más o menos tienen una fórmula que ya se ha establecido para calcular el promedio final, ¿no? Hay alumnos que tenían su colección de notas, sus fórmulas y todo, y predecían, antes de llegar a la última prueba, decían, ¿cuánto necesito para, ya ustedes saben para qué, ¿no? Y hacían uso de la fórmula y predecían, ¿no? Necesito como mínimo tanto, como máximo tanto, o sea, para asegurarse, ¿no? ¿Entienden a lo que me refiero, ¿no? Se puede hacer con este tipo de resumen, miren, si me falta una nota, yo puedo saber o adelantarme, ¿no? A proyectarme cuánto debo sacar para tener una nota que a mí me dejaría tranquilo, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá están aplicando eso que para ustedes es el día a día, ¿no? Siempre buscando que su promedio, su nota final sea exitosa. A ver, esta pregunta.
Acá debió decir que la distribución era unimodal, pero el dibujo lo informa, ¿no? Es parte, el dibujo parece que es parte de la pregunta. Ya, gracias. Hay problemas donde no es necesario hacer gran cosa, ni siquiera usar todos los números, ¿no? Este es uno de ellos. Cuando la distribución es simétrica, al ojo sale. ¿Qué hay que hacer? Buscar el centro, ¿no? Tal como se ve en la figura. Este punto es la media, es la mediana y es la moda. Eso solamente ocurre cuando la distribución es unimodal. Simétrica unimodal. Entonces, eso es lo que había faltado, pero se asume, no se supone. A ver, anoto los datos. La frecuencia 5 vale 10. Se supone que hay al otro, a cierta distancia en el otro extremo, otra frecuencia igualita que vale 10. La tercera frecuencia, o sea, la del centro, vale 40 y asumimos que es la mayor, que nos han dicho que esta es una distribución unimodal, o sea, 40 es la mayor. No se sabe cuánto valen las otras dos, no es necesario tampoco, porque con esta marca que dice el x menor, el mínimo dato es 48, o sea, sabemos en dónde arranca, en 48, y en dónde termina, en 98. Y como esto es simétrico, o sea, de aquí al punto medio hay la misma distancia que de aquí hasta el punto final, buscamos el centro entre 48 y 98. A ver, mentalmente, la diferencia entre 48 y 98 es 50. Por lo tanto, para llegar a este punto medio hay que sumarle 25, ¿no? Es la mitad de 50, ¿no? Medio, medio, la mitad, pues, de todo, ¿no? 48 más 25, a ver quién sabe cuánto es. 48 más 25, casa, ¿no? Sale 73. Así de fácil, mirando nomás sale. Para los que quieran todos los detalles, ahí los anoto. Como de 48 a 50, a 98 hay 5 intervalos, la amplitud es 10, ¿no? Te vale 10 en 10. Acá de manera más cercana, o sea, hay el punto medio entre 68 y 78, y 78 también se descubre que es 3. Perdón, es 10. Y hay que sumarle 5, ¿no? 68 más 5, 73. Ya está. La mediana, la moda y la media, ¿vale? Lo mismo. Ojo, cuando la cuestión es simétrica y unimodal. Acá no decía eso, hay que asumir que decía o agregar, ¿ya? Entonces coinciden la media, la mediana y la moda y vale 73 tal como se ve ahí. Voy a copiar. Bien, como tenemos que ver diversidad de casos, voy a saltear, ¿ya?
para buscar problemas de los casos que faltan. Lo voy a saltear, pero ahí está la solución, es para calcular moda, ya saben la fórmula de la moda. Capturen pantalla nomás porque es lo que vamos a hacer para ir avanzando con lo que de verdad vale la pena practicar, que son los casos que no hemos visto. Y por aplicación nomás de fórmula, porque todo está en el diagrama. Límite inferior, más ancho de clase, y esto es lo que hay que dar la diferencia, ¿no? Todas se pueden ver en el diagrama. Si el 8 no aporta novedades, también lo voy a proyectar nomás. A ver, aquí qué hay que descubrir, nada, todo se conoce, todo se conoce. Piden la media y la mediana. Por cada alternativa hay dos números, uno es la media y el otro es la mediana. Ya, entonces copien nomás, este es un ejercicio como para que tal, ¿ok? Sale eso, la B. Vamos a proyectar las diferentes soluciones, ¿no? Ya, siguiente. También es obvio porque acá hay que completar las clases que faltan, los casilleros vacíos. Ah, las clases ya se conocen todos. Entonces, de frente nomás se puede llenar. Está la solución. A ver, la 10. Ah, este es cuando hay dos modas. Ah, interesante. Ya, este vamos a presentar también como problema resuelto. Ahí está, cuando hay dos modas, pueden copiar. Sale la E. De paso, chequean esta fórmula y la... la tratan de demostrar. No es necesario usar esta fórmula, se puede hacer cada una de las modas se calcula por separado. Sale también. Esta es una propiedad cuando la moda se va a los extremos, ¿sí? Ya, continuamos. Acá tengo que proyectar nomás porque es de lo mismo, pero hay una aclaración que hacer. En este problema sale bien, exitosamente, la media, pero vean ustedes que este número, 4172, parece que es la C, ¿no? Y es la C, pero en la separata original que ustedes tienen no aparecía esta clave. Entonces lo hemos puesto acá porque acá sí se puede corregir. En la otra no se podía corregir porque estaba en PDF, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, entonces en este problema 11 sale 41,72 y hemos llevado ese numerito a la alternativa C para que haya clave. Nada más. Estoy buscando problemas de dispersión, hasta ahora no encuentro ninguno. Profesor. Diga. Profesor, respecto a la pregunta 10, siempre que sea bimodal, tengo que aplicar eso. Eso es propiedad. Yo les dije que tienen que demostrar la propiedad. No se confíen en usarla. Mejor así nomás. Ya, mira, ve. Ya no copies nada, copia esto nomás. Y que sale
¿Cuál es la respuesta? No me acuerdo. Ah, 10,5, ¿no? Ya, pero esto no lo mires, hazlo sin mirar esto. Y esto tampoco. Mira, la mediana y la media están en el centro, esas sí coinciden. Las dos son iguales, ¿no es cierto? Ya, la moda 1 está tan alejada del centro como la moda 2. O sea, como hay simetría, las dos son simétricas respecto al centro. Entonces, cuando hay un número a un costado y un número al otro lado del centro, sus sumas siempre son las mismas. Esa es propiedad no solamente de este diagrama, sino de distribuciones que son progresiones normales, ¿ya? Ten fe, te va a salir. Ya, profe, gracias. Ya. Ah, la palabra fe, hay que usar de vez en cuando la fe. La fe mueve montañas, ¿no dice? Y otro dicho dice, si yo no voy a la montaña, ¿cómo es la montaña? Viene a mí, no sé. Bueno. Acá más de lo mismo, miren. Acá hago esta aclaración. En este problemita, me pide la moda y sale un numerazo. Miren qué número, sale 400 y no hay clave, ¿no? No se preocupen, el problema está bien hecho. ¿Ya? Y como parece que alguien quiera ponerle clave, entonces la clave sería la E, pero habría tenido que ser la pregunta sobre el valor de A nada más. A es 62, entonces acá hay un 62. Entonces de repente la pregunta original no era calcule la moda, sino calcule A. El valor de A que está en esta serie de marcas sobre él. Histograma, ese te sale 62 y sería la E la respuesta. Pero si la pregunta es la moda, ahí se sale un numerazo bien grande. Ya, nada más, es lo único que quiero aclarar en ese problema. Y seguimos buscando uno de dispersión. Este de ojiva. Ah, esto no hemos hecho. A ver, este sí. Calculen cuando hay ojiva o frecuencias acumuladas, a ver, ¿cómo se calcula una medida de centralización? Acá te piden la mediana, ¿no? ¿Cuántos alumnos aprobaron si se aprobó con la mediana para arriba? Ya, es decir, ¿eh? Ya, no critiquen, acá hay que ser positivo. Y además yo estoy corrigiendo y lo mejor es corregir antes que no corregir. Ya, caso cerrado. ¿Ven a la doctora Polo o no? El estudiante debe percibir, debe tener un sexto sentido cuando sabe que está bien lo que ha hecho y que no encuentra clave, debe tener paciencia, debe decir, ya nos van a avisar de en dónde estuvo el error, ¿no? Ojo, es una separata porque siempre cambiamos por buscar problemas nuevos en cada ciclo, en cada vez, a veces se filtra. Ya, entonces, tranquilo, siempre estamos ahí avisándoles de lo que se debe aclarar. Ahora sí, no pierdan el tiempo, resuelvan este problema, piden cuántos alumnos aprobaron, si a partir de la mediana ya se consideraba nota aprobada. Eso de paso es para aplicar distribuciones de frecuencia, el tema de que se vio la semana pasada.
A ver si es cierto lo que dijo Saraí, como no, ya tiene ya oportunamente la respuesta. Trasladamos la gráfica a una tabla. Es lo que se acostumbra a hacer. Habla de cinco intervalos. Ahí están marcaditos, de 0 a 4, de 4 a 3. No hay problema en eso. Y tenemos que ir separando las frecuencias. Primero las acumuladas, las copiamos tal como están. Y luego las desdoblamos, ¿no? Esta frecuencia, la primera acumulada, coincide con la primera frecuencia absoluta. Ahí vamos. Luego, la segunda frecuencia debe ser 4 porque se acumulan 9 hasta el segundo intervalo, ¿no? Entonces, es necesario que aquí solo haya 4. 5 más 4, 9. En la tercera frecuencia debe haber lo que le falta 9 para llegar a 17, que son 8. Y luego lo que le falta 17 para 26, que creo que son 9. Y finalmente para llegar a 30 faltan 4. ¿Listo? Esas son las frecuencias individuales, ¿no?, de cada intervalo. Ahora la mediana es la nota probatoria, que acuerda la mediana acá, ¿no? La mitad de 30 es 15, por lo tanto, hasta el tercer intervalo ya tenemos 17 datos. Ahí está la mediana, porque hasta el segundo solamente teníamos 9, ¿no? Recién en el tercer intervalo se llega a la mitad del total, ¿no? Es tercer intervalo. Ahí está la mediana, esta es la fórmula de la mediana. ¿Sí? Hacemos los cálculos. En este renglón trabajamos, empieza en 8, le sumo el ancho de clase de 4, acaba la mitad de los datos, menos la acumulada hasta antes de la mitad, que es 9, sobre la frecuencia mediana que es 8. Opero, me sale 11. Muy bien. Ojo, no hay que marcar 11. La pregunta es, ¿cuántos alumnos aprobaron? Los que tienen más de 11... nítidamente son 9 más 4, acá ya van 13 alumnos que tienen más de 11, porque estos tienen desde 12 hasta 16 y estos tienen desde 16 hasta 20. Entonces estos 13 de todas maneras han aprobado. Pero en el intervalo de 8 a 12, de repente hay algunos que pasaron de 11 y hay que considerarlos. ¿Cuántos? El punto 11 está a una unidad del 16, ¿no? Entonces, el 11 está a una unidad del 12, ¿no? El 11 está a una unidad del 12, y todo el intervalo mide 4, o sea que hay que tomar la cuarta parte nomás. Aquí hay un cuarto de todos los datos. Si hay 8 datos, aquí solamente debo considerar 2. Más los 13 que ya han aprobado, entonces acá habría que considerar 2 aprobados. Más. Y entonces hace un total de 15. ¿Ya? ¿Pueden copiar? En la fijita se ve que entre nota 11 y nota 12 hay 2 estudiantes más. Todos suman o llegan a 15. Es la clave. Felicitaciones a los que dieron cuenta de esto. Había que hacer una interpolación para que salga exacto los que probaron con nota mayor o igual que la mediana. Ya. Bien. Este a mí lo dejo nomás para que ustedes lo copien. Siguiente.
para frecuencias acumuladas también, tomen acá. Y a partir de aquí ya creo que hay preguntas de varias variables. Ajá. Preguntas sobre variables. Primera pregunta sobre verdadero o falso. A ver, analicen. La número uno, el enunciado uno, dice lo que hemos explicado en clase. Si a todos los datos se le suma la misma cantidad, entonces la varianza no se altera. Obvio. Primera verdad. Propiedad. A ver, la segunda. La segunda y la tercera tienen esta condición previa. Dice que a todos los datos se les ha multiplicado por una misma cantidad. Entonces, la media queda multiplicada por K. Todos los datos multiplicados por K, se factoriza el K y queda, bueno, que la media ha quedado multiplicada por K. Y la tercera parece verdadera, ¿no? Ojo, parece verdadera, cuidado. Está entre la C y la E. A ver, ¿cuál creen que es? En tiempos lejanos, bueno, no tan lejanos, ¿no? Se ponían preguntas así, meras, que parecían verdaderas, pero en realidad tenían un pequeño peligro de ser falsas. Entonces, por esa pequeñez ya quedaba en falso, ¿no? Este es un ejemplo de ese tipo de afirmación. Por una pequeñez es falsa. Porque fíjense, la diversión estándar. Efectivamente, la teoría dice que si a los datos se han multiplicado por K, la deviación estándar también debe estar multiplicada por K. Siempre y cuando esa constante no haya sido negativa. Porque si no, la nueva desviación también sería negativa, ¿no? Si le hacemos caso a eso. Después de la propiedad dice que la deviación estándar queda multiplicada por el valor absoluto de K, no por el simple K. ¿Por qué? Porque puede ser que K sea negativa y ustedes saben que una desviación no puede ser negativa. Entonces, con este valor absoluto se arregla. Es lo que se ha puesto como propiedad, ¿no? Por ese pequeñísimo detalle es falso. ¿Vale? Ojo, en tiempos pasados se hacían preguntas así. Ahora no, ahora se hace un poco. Se considera un poquito más la transparencia. Aquí hay preguntas un poquito más, digamos, sin ese. Sin esa carga, ¿no? De ambigüedad, límite, ¿no? Que por un detalle es falso. Entonces, la E es la clave. Pasamos a la siguiente. Este para que miren cuánto pueden demorar en una pregunta sobre aplicación directa de lo establecido para hallar varianza. O mejor dicho, deviación estándar, que es la pregunta que les hacen acá. A ver, hay que elevar al cuadrado, ahí tienen sus datos sueltos. Ya, un tiempito para que lo hagan.
Prácticamente 2 minutos. Muy bien, Saraí. Demora, pues hay que... Lo pueden hacer uno por uno o si no hacen una tabla. Demora un poquito más con la tabla, pero bueno, para ser ordenado. De menor a mayor, hay un 7, dos veces el 10, hay un 3 treces, un 16 y un 18. Ahí están las frecuencias para cada número. Aplicamos la fórmula con frecuencia, ¿no? Ojo que hay que buscar por separado, mientras vamos calculando la varianza con cuadrados, hay que ir buscando los cálculos auxiliares para la media. 7 por 1, 7, 10 por 2, 20, 10 por 13 por 3, 39. Acá tenemos ya la suma de todos los datos, acá la suma de los cuadrados por las frecuencias y los números resultantes son los siguientes, ¿no? La suma de esta columna me va a dar 100. Y la otra suma me da 1336. Aplico todo en la fórmula. Acá está. Aquí va 1336. Entre, son 8, ¿no? 8 datos. Acá pongo 100 y abajo 8. Opero. Hago clic. Pero piden la desviación, entonces la raíz cuadrada es 3,28 ajustándolo a dos decimales. Ya. Pueden copiar. Muy bien, Julissa, muy bien, Saraí. Sí puede venir en un examen, una aplicación directa, pero ojo, tienen que hacerlo con cuidado, cada paso. Cada cálculo en la máquina de manera ordenada sin que produzcan error. Ojo, puede hacerse con tabla o sin tabla. Yo recomendaría, como son 8 números nada más, sin tabla. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? A ver. Independientemente de la primera, vaya leyendo la segunda y la tercera. ¿Ya ven? La segunda y la tercera ya las hemos hecho. ¿Se acuerdan, no? En la segunda ya está medio corregido eso de que la dirección estándar queda multiplicada por K. Cuando K es positivo no hay problema. Eso es verdad. Esto se invalida, se hace falsa cuando no se dice que K es positivo. Cuando dice que es solamente K. En la tercera dice que si a un conjunto de datos se le suma lo mismo, la dirección queda falso, ¿no? Cuando se le suma, cuando calculamos desviación o varianza primero, la varianza no se altera y la desviación tampoco. Entonces, este de acá no cumple. Entonces termina en falso, este es verdadero. Puede ser la B o la C, depende de la primera. Por eso que les dije, empiece por estas para ir simplificando la búsqueda. Entonces solo depende de la 1. A ver, ¿qué define? ¿Qué cosa cree? ¿La 1 es verdadera o es falsa? Saraí ya se pronunció como siempre. Para ella, la primera es falsa. Vamos a ver por qué. Por más que a X se le agregue más 1, más 2, más 3, lo que tenemos es una propiedad, ¿no? Cuando la varianza afecta a datos que han sido incrementados en algo, la varianza no cambia, sigue siendo igual a la varianza de los X. Entonces, cada una de esas Bs o Vs vale lo mismo. Desde la primera hasta la última,
la varianza de x más n, todas valen lo mismo, y lo que vale la primera, ¿no? La primera tiene el mismo valor de la segunda de todas las demás. Pero cuidado, aquí no hay n, ¿eh? A ver, por ahí, entonces puede estar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Miren, aquí no hay n elementos. Aquí hay, empieza en x, y recién el 1 aparece en el segundo, 1, 2, hasta n. Acá hay n más 1, sumandos, y cada uno vale b de x, entonces la suma en ese lado es n más 1 por b de x. Cuidado con eso. En el segundo lado, por propiedad, la varianza de datos que han sido multiplicados por 5 es la varianza original b de x por 5 al cuadrado. Cuando cada dato está multiplicado por 5, la varianza original, que es b de x, queda multiplicada por 5 al cuadrado, o sea, 25. Entonces, este lado vale 25 veces b de x. Y el lado izquierdo es n más 1 por b de x, ¿no? ¿Está bien? Se anula b de x y queda n más 1 igual a 25 o n igual a 24. Contrastando con lo que aquí se afirma, que decía n es 25, no, cuidado, n es 24. Entonces, por 1, me parece, ¿no? Pero no sale igual, es falsa. Tenía razón Sarai. Entonces la clave a la larga es la C. A lo demás, para que simplemente lo copie. Listo. A ver, uno más. 19. ¿Para qué copie nomás? Aquí está la clave que diga el desarrollo. Quiero buscar uno con coeficiente de variación. Ya, a ver. No, pero eso creo que no viene. Bueno, por si acaso. A ver, dice, complete la tabla de la distribución de frecuencias y calcule el coeficiente de variación. Y ahí está. A ver, por si acaso, no se sabe si viene o no viene. Es que a veces la última parte de lo que corresponde al tema tratado, eso a veces se deja de considerar. Se toma en cuenta el núcleo, ¿no? Lo principal. A ver, la amplitud, chequen, de 30 salta a 60, 3 saltitos, cada uno de 10. La amplitud es 10, ¿no? ¿Ya? Y van llenando la tabla, pues, de 10 en 10. Y la primera marca de clase, porque va de 20 a 30 a 25. ¿Listo? Ahí sumamos la cantidad constante que te dicen 10 para ir a las otras marcas de clase. Y llenamos con cuidado las frecuencias que se conocen. 0,10. Luego, la primera debe ser 0,25. La última debe ser 30, ¿no? ¿Ya? Y quedan incógnita. Aparentemente incógnita las dos centrales, pero por ahí hay frecuencias, ¿sí? Si las frecuencias son 30 y 40, las relativas son como 3K y 4K. Y con eso ya sale, porque la suma total debe ser 1. ¿Sí? A ver, acá tenemos 35 más 30, 65. O sea, esto debe sumar 35.
K es 0,5. Ya, y 0,05, dice. 3 por eso, y ya tengo las frecuencias que faltaban. 4 por 0,05. Ya está. El resto es fácil. Se procede nomás y se aplica la fórmula. Ahí está todo resumido. Ustedes después lo practican, lo confirman. Aplicación de fórmulas, y ahí tienen la varianza cuya raíz cuadrada me lleva a la desviación. 15,6843. Falta el porcentaje, ¿no? Dividirlo entre la media, o sea, entre 47. Al dividir eso sale, a ver quién lo hace, dividan por favor. Bien. La mejor es la D, ¿no? La más cercana. Pueden copiar. Prácticamente están listos para su examen. Ya con esto. Variedades de uno y de otro lado. A ver. Este lo pongo para que ustedes lo copien más. ¿Ya? Y así, lo voy a poner este para que tomen captura de pantalla de los que sí. Ya no hay tiempo para más. No está acabando el tiempo, prefiero darle las respuestas. ¿O no? ¿Prefieren un solo problema o darles la respuesta de todos los que quedan? Ustedes bien. Escojan, jóvenes. ¿Hay que prefiere estar ahí? ¿Un problema explicadito o la respuesta de todos? La respuesta, ¿sí? Muy bien. Ya, claro. Ya, para que capturen pantalla. En la 21, acá creo que no ha habido errores. Ya, nada de corregir. 22, barco. 23, avión. 24, barco. Ah, este es bonito, este problema, porque se convierte en un sistema de ecuaciones. Con A y D simples acá de M grado, pero acá hay A cuadrado y 2D cuadrado. ¿Sí? Acá se forma un sistema de orden superior, ¿no? Bicual, ¿no? O sea, una es cuadrática y la otra es lineal, ¿no? Con tanteos, así, aplicando fórmula cuadrática. ¿Sí? Este mismo problema resuelto de otra manera. Ahí está, dos métodos. Sale 41, barco. 25, sale barco también. Todos barcos. 26, barco. Muy bien, teoría. Bueno, no teoría, sino aplicación de coeficiente de variación. 27, barco. 28, dado. ¿Ya? 29, barco. 30. Y de estadística. ¿Sí? Bien.
activamos el protocolo para que darle paso sin demora al profesor de humanidades. Profesor, ¿no? Bien, profesor. Bien, jóvenes, yo les deseo un buen desempeño, que el día domingo, como saben, es una práctica simple de un solo gran tema de estadística. Con las fórmulas bien aprendidas, estoy seguro que van a superarlo exitosamente, ¿no? Les agradezco la atención prestada y les deseo el mejor de los éxitos, que tengan un buen fin de semana y a cumplir con el compromiso de su evaluación. Ya. Buenas tardes. Voy deteniendo la grabación.